Y eso es súper importante, entender que la gente comprenda que cuando uno quiere efectivamente lograr un objetivo, el objetivo generalmente llega por sí solo cuando el cambio es profundo. Y es por eso que quiero enfocarme un poco inicialmente a hablar del... Ahí te estamos mirando, Doc, porque yo me las perdí, doctor. Mira esa foto, qué mira, buena. Así el doctor, pelo corto. Oye, pero mucho más sí. Maceteado. Doctor, 90 kilos. 92 kilos. 92 kilos. 92. Y bajaste en 20. ¿Cuánto te demoraste en bajar esos 20 kilos? Porque el tema del tiempo. El tema del tiempo en una dieta siempre es algo como que nos suma o nos resta. Porque un año es un proceso. Y si a ti te dicen vas a bajar en un año, uno lo siente muy lejano. Uno quisiera que en dos semanas bajar de peso. Y yo creo que por eso uno comete los errores más grandes, doctor. Y es por eso que los cambios que uno busca son cambios muchas veces enfocados en la figura, en la cosa inmediata. Entonces, por eso que pierdes fuerza y con el tiempo eso va diluyéndose y vas rebotando de una dieta en otra. Y en el proceso de esas dietas, una y otra, te vas desnutriendo y te vas deformando. Y vienen las ansiedades también, que realmente termina la dieta, uno está dos semanas contenido y realmente ve un pedazo de torta y se come la torta entera en vez de un pedazo. Pero por lo general, uno lo que está buscando ahora ya no es un cambio enfocado en la imagen. Lo que hay una intención ahora es un cambio enfocado en el bienestar. La gente quiere sentirse bien. Ya no quiere solamente estar fit y sin rollo, sino que ahora quizás con uno o dos rollitos, pero se sienten bien, ahí está el objetivo central. Tener más energía, ¿o no? Sí. También, energía vital. Entonces, por eso que es importante que... Mira, esta fue una imagen que llamó la atención. A ver. Que quiero compartir con ustedes. Aquí está. Porque aquí quedó la escoba. Ahí, ve. Así era el doctor, que ¿sí? En el fondo, con masa muscular, así, tú decías un deporte que era CrossFit, ¿no? Un CrossFit, claro. Igual, claro. Pero quiero decir, igual tenías lo tuyo. ¡Ah! ¿Qué? ¡Musculoso! Igual lo tenías lo... Pero... Sí, que no es que está... Yo no me sentía mal, pero efectivamente, uno viendo para atrás, el antes, después, ¿sí? Más allá de cómo yo me veía... ¿Cómo te sentías? Es otra energía la que tengo ahora. Porque yo creo que la mayoría de las personas que uno conoce tienen como masa muscular o tienen un poquito de grasa, son gruesos, sí. Y te ves como normal, normal eso. Normal, sí, normal. Y así me veía siempre normal. Sin embargo, ahora no es que yo haya buscado estar en este peso, sino que este es mi peso. ¿Y por qué siento que este es mi peso? Este es muy bueno. Este es tu peso real. Este es mi peso. El que te corresponde. ¿Y por qué te das cuenta de eso? Porque dejas, por ejemplo, de hacer actividad física y te mantienes en tu peso. ¿Qué tal? Es un peso que dentro de los cánones de la ciencia de la nutrición, por ejemplo, está en un IMC que está estándar, ¿cierto? Tengo 22,5 IMC. Entonces, ¿eso qué es? Para que lo expliques. El índice de masa muscular. Un índice de masa corporal, ¿cierto? El IMC. Este índice de masa corporal en realidad va entre 18 y 25 en la normalidad. ¿Ya? Sobre 25 a 30 sobrepeso, sobre 30 obesidad. ¿Y tú dirías que ahí tú estabas ahí con sobrepeso? Ahí estaban 28 de IMC. Entonces, sobrepeso a 2 puntos de obesidad en realidad. Perdón, ¿cómo? Si tú ves esa imagen, que la mayoría de las personas con que uno ve y se cruza y convive y vive... Todo igual. Todos están con sobrepeso. Porque vivimos en sobrepeso. Hay un 63% de la población chilena de sobrepeso. Oh. ¿Cuánto? 63%. Pero si piensa, yo que ahora en como 2 meses y medio bajé 8 kilos. Eso es lo que he bajado ya definitivamente, 8 kilos. Pero yo me sentía que estaba un poco grueso, pero en el fondo tenía 8 kilos más arriba, estaba con sobrepeso. Exacto. Es que asumimos la normalidad como lo que están todos. Y como están todos entran en la curva gaussiana, asumimos como que el sobrepeso es lo normal. Sin embargo, empiezas a llegar a tu peso y claramente cambia todo. Te das cuenta, te empiezan a decir, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te enfermaste? Y no, estoy en mi peso. Y lo más lindo que contaba el doctor y que hoy día vamos a echarnos en eso es que tú no buscaste bajar de peso, sino que al tener un cambio de vida y empezar a comer lo que tenías que comer, automáticamente vino lo otro después como efecto secundario. Como consecuencia llegas a tu peso, exactamente. ¿Sabes?